dólares. Ja, como si allá fueran tan felices. Me quieren mover el tapete, pero mi tierra es mi tierra, y como ella, no hay dos. Localizado en la región Huasteca, a 330 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, el municipio de Tancanguitz de Santos colinda con otros 5 municipios, al noreste y oeste con Aquismón, al noreste con Tanlajá, al sureste con San Antonio y Tampamolón Corona, y al sur con Huehuetlán y Coxcatlán. Tancanguitz de Santos se encuentra asentado casi en su totalidad en una zona de serranía, cuyos puntos más altos no superan los 500 metros sobre el nivel del mar. En la mayor parte del municipio predomina un clima cálido subhúmedo, con abundantes lluvias en verano. La temperatura media es de 23 grados centígrados. Su vegetación es muy variada. Al norte predomina el pastizal cultivado. En la zona central, la selva alta perennifolia. Al oriente, se ubica una amplia región de agricultura de temporal. Mientras, en el occidente, destacan zonas planas de pastizal. Tancanguitz de Santos, lugar de flores, canoa de flores amarillas, sitio de flor de amor, así te llaman en Tenec. Y Santos, pues en memoria de Pedro Antonio de los Santos. Otros te llaman Xochimilco, que en náhuatl significa los que comercian con flores. Y es que hay tanta belleza aquí. Thank you.
desconoce la fecha de fundación de la actual cabecera municipal. Se sabe que en la época prehispánica, esta región fue habitada por indígenas Tenec. Los hallazgos arqueológicos indican que se trataba de un importante centro ceremonial. A finales del siglo XVII, comenzó la evangelización de los habitantes del lugar. La zona que ahora abarca Tancanwitz estaba comprendida dentro de los límites del Arzobispado de México. El edificio más importante de esa época se localiza en la cabecera municipal y es la iglesia de San Miguel Arcángel. Magnífico templo parroquial, sólido, espacioso, de tres naves. Hecho de mampostería. El edificio se levanta sobre una plataforma a la que se llega por una escalera. Recuerda las construcciones piramidales prehispánicas. Frente a la plaza principal, se conservan muestras de arquitectura civil de la época virreinal. Se trata de casas con techos a dos aguas y muros de adobe.
Como la ciudad de Tancanwitz está en la sierra, sus calles son empinadas y en algunos sitios hay que subir y bajar escaleras para trasladarse de un lugar a otro. En el municipio todavía se fabrican artesanías, textiles de algodón llamados talengas y quezquemetls, que son parte de la indumentaria indígena huasteca tradicional. Decimos quisquén, pero por facilidad de palabra. Pero el nombre correcto es quezquemetl. En lengua náhuatl quiere decir lo que pasa por el cuello. Quechi es cuello y quemit lo que pasa. Y en huasteco es ayemblá, prenda usada por una diosa. Los colores van diciendo de qué lugar son. Estos colores son de aquí de Tancanwitz. Ya si fuera de Huehuetlán llevaba un azul, azul fuerte. Si fuera de Aquismón, un rosa más bajito. Si de San Antonio, un color amarillo huevo. La estrella significa la diosa y madre tierra con sus cuatro puntos cardinales. Las macetas o los arbolitos son los árboles de la vida. El venado fue un animal sagrado para ellos. Y el quezquemetl, así lleno de colores muy llamativos, no los debe de usar una gente soltera, solamente una casada, porque la casada tiene ya quien la respalde. Con la madera se fabrican instrumentos tradicionales y cajas de combinación, charolas y máscaras con forma de diablos. También se trabaja el barro para elaborar distintos objetos, cuya decoración recuerda al arte prehispánico. Esas se utilizan el día de la quema del Judas, o sea, el domingo que viene, el próximo domingo, se quema el Judas y salen todos enmascarados de aquí del pueblo, indígenas y no indígenas, se acostumbra que se vistan de diablos. Y al diablo más original le dan el premio mayor. Hay, me parece que 3 o 4 premios. Pero la máscara del diablo que saca en primer lugar debe de ser toda con todo lo que lleva natural. Por ejemplo, estos cuernos son naturales, las barbas son naturales, son de crin de caballo. Los dientes también son de animal y la máscara debe de ser de madera. Tiene que ser de una planta que se llama pemoche, un árbol que se llama pemoche. ¡Qué rico zacahuil! Luego le entro a las enchiladas huastecas y a los pemoches. En fin, que ya se me hizo tarde para la danza. El zacahuil es un tipo de tamal que mide aproximadamente 1 metro de largo y tiene un peso que va desde los 15 a los 20 kilogramos. Es uno de los platillos tradicionales de la región huasteca. Sus ingredientes son la masa quebrada, lleva chile rojo, va amasado con manteca, sal y lleva carne de cerdo y carne de pollo. Es uno de nuestros platillos típicos y más exquisitos que tenemos. Una de sus características principales es que va todo envuelto en hoja de plátano para que tenga ese sabor característico y va en horno de barro para que tome también ese sabor muy, muy peculiar. Como en el resto de los municipios,
municipios huastecos. Aquí las enchiladas se preparan como pequeños tacos de maíz rellenos de queso, que se cubren con una salsa hecha a base de chiles secos, jitomate y, en algunos casos, ajonjolí. Regularmente se acompañan de la tradicional cecina, bistec de carne de res condimentada con sal y jugo de naranja agria, expuesta al ambiente durante algunos días. Hacia 1842 se cultivó el café por primera vez en Tancanwitz. La planta fue traída a la región por don José María Díaz, prefecto del lugar. Se extendió por otras partes de la Huasteca potosina. La base de la economía de mi gente está en el comercio, la agricultura y la ganadería. Se venden zapatos, telas, alimentos o refacciones para maquinaria agrícola. Aquí se produce maíz y café. Y en la ganadería, bovinos, porcinos y ovinos. La construcción de vivienda en Tancanwitz de Santos ha variado. Todavía para finales de la década de los 80, particularmente la población indígena utilizaba recursos naturales de su entorno para construir sus casas. La madera servía para levantar las paredes, que eran cubiertas con lodo, y los techos eran elaborados de palma. Sin embargo, en los últimos años han introducido otras técnicas y materiales de construcción como ladrillo, bloc, losas de concreto o techos de lámina y de cartón. El municipio cuenta con un establecimiento para hospedaje con 23 habitaciones. La gente que visita Tancanwitz acude por lo general a la plaza principal y los alrededores para observar los paisajes naturales, el río Coy, la presa La Herradura y, por supuesto, la iglesia de San Miguel Arcángel. El tema de la ecología ha cobrado importancia en el municipio debido a la explotación irracional de los bosques y al poco cuidado que se ha dado a las cuencas hidrológicas, sobre todo por la descarga de desechos que se realiza en ellas. La mayor parte de la vegetación original ha sido destruida y solo las pendientes abruptas o tierras francamente inútiles al cultivo han sido respetadas. Tancanwitz de Santos es uno de los 20 municipios que se encuentran en la Huasteca potosina. Sus paisajes ofrecen una belleza natural capaz de sorprender al viajero que gusta del contacto con la naturaleza. Posee amplias posibilidades de desarrollo gracias a la fertilidad de su tierra, lo que abre la posibilidad de formular e implementar importantes proyectos agrícolas y ganaderos que pueden convertirlo en un polo de desarrollo agrícola en la zona centro de la Huasteca potosina. Música de guitarra, jarana y violín, canciones improvisadas y falsete. Esos son mis huapangos.
música en fiestas, celebraciones y rituales tradicionales. Se acompaña con sus propios sones e instrumentos, como rabelito, chanchines, violín, jarana y chirimía. Thank you.
¿qué tendríamos que hacer en otro lado? Este es mi Tancanguitz, esta es mi gente, esta es mi tierra y este es mi origen.